pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tú escoges. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Carta de Santiago, capítulo 2, verso 13. No hace mucho tiempo estuve visitando a un viejo amigo de la juventud. Al llegar a su casa, un par de amigos suyos estaban allí. Al hablar de mi trabajo surgió también el tema de mi ministerio de llevar el Evangelio de Jesucristo a las prisiones, algo que al parecer a uno de aquellos hombres le molestó bastante, pues a su entender las prisiones hoy en día son poco menos que centros vacacionales donde los delincuentes viven rodeados de comodidades y atenciones de todo tipo. Según él, las prisiones debieran devolver a los trabajos forzados, a la ausencia total de comodidades e inclusive a la imposibilidad de que un preso se pudiera reinsertar en la sociedad una vez cumplida la condena. Evidentemente se produjo un momento tenso entre los diferentes puntos de vista, pero me fue imposible hacer que aquel hombre comprendiera lo que es la misericordia. Al poco tiempo se fue. La verdad es que no resulta tan difícil encontrar personas con este tipo de corazón. Personas tan convencidas de que su vida, su actitud, su moral, sus costumbres, sus vicios y defectos, sus errores y, cómo no, sus virtudes y capacidades son el molde perfecto con el que se debiera de construir una sociedad perfecta. Pero, ¿y nuestro propio corazón? ¿Tenemos nosotros la visión perfecta en cuanto a nosotros y los demás? ¿O tal vez todos nuestros errores son fruto de la involuntariedad o el despiste? ¿Y debiéramos de ser perdonados sí o sí porque no hubo intención ninguna en hacerle mal a nadie? Por lo general, nuestro espejo suele ser el mejor juez en cuanto a ejercer la misericordia. Pero en verdad, si fuésemos íntimamente honestos con nosotros mismos, ese espejo pasaría de ser un juez misericordioso a ser un juez indolente con nuestro egoísmo, nuestra soberbia y nuestra codicia, por citar solamente tres cualidades humanas. Es también curioso el hecho de que Santiago nos lleve a esta frase y a esta conclusión de que la misericordia triunfa sobre el juicio, después de hablarnos de la acepción de personas y en función de cómo nosotros seleccionamos a los demás. Y no lo hace en base a lo que nosotros pudiéramos considerar mejores o peores personas, no. Esta opinión no está fundamentada en los errores o defectos, está fundamentada en cuanto a lo poderosa o no que pueda ser la persona. ¿Cabría entonces la posibilidad de que Dios, a través de las palabras de Santiago, nos esté diciendo que nosotros, ante aquellos que exhiben muestras de poder, somos o podemos ser más misericordiosos? O dicho de otro modo, ¿somos acaso menos atentos? ¿Tenemos menos presentes en nuestros corazones a los don nadie que a los que ejercen muestras de poder? Leamos unos versos de esta carta. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida,
y también entra un pobre vestido andrajosamente. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí tú en un buen lugar. Y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Carta de Santiago, capítulo 2, versos 2 al 4 y 8 al 9. Sí, amigo mío, parece ser que el Señor nos alerta a través de esta carta de Santiago a analizar seriamente nuestro corazón y sus intenciones, pues a veces esas intenciones de nuestro corazón tampoco las vemos tan claras, algo que también nos afirma Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, vigilemos nuestro corazón y las motivaciones e intenciones que en él se mueven. Contemplemos la posibilidad de que tal vez estemos siendo parciales en cuanto a cómo o con quién ejercemos nuestra misericordia o ejecutamos nuestra legalidad. Pongamos atención en con quién y en por qué nuestra amabilidad y nuestra buena disposición se mueven, y consideremos a esas personas que conviven con nosotros y que no tienen lo que nosotros, a nuestros pobres, a nuestros prójimos, y sobre todo seamos misericordiosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no ejerciere misericordia. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.